muy buenas, fin de semana, sábado sí, aquí estamos y ha vuelto Alberto Yogo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, me he cogido unas pequeñas vacaciones. Poquita cosa, espero bueno, Sergio Perela haya estado al nivel. Estuvo seguro, a la altura sin duda, ¿eh? Seguro que sí, seguro que no me echasteis de menos en ningún caso. Hoy es un poquito, hoy es sábado, fin de semana, pero esto no para. Hay partidazos, los hubo ayer, los habrá mañana. Esto es un no parar, es que la Liga es mundial. Y nos encanta que no pare. Vamos con el menú que tenemos hoy. Menudo sábado por delante. Os aviso que de repente empezaremos a hablar con acento argentino. Porque claro, hoy uno de los protagonistas es Jero Rulli, el portero del Villarreal. Veremos si puede tener opciones. Sí, sí, sí. Hay incertidumbre en Argentina y ahora comentaremos la figura de Rulli. En el 29, Sergio Perela se va a ver a Leo Franco, una leyendaza de nuestra liga, exportero de muchos equipos de nuestra competición. Y Leo Franco tiene cosas muy interesantes que decir sobre Argentina, sobre Messi, sobre Rulli, sobre los porteros también que hay en la Liga Santander. Y también en las promesas que nos trae siempre Adrián Blanco, otro argentino, en este caso, ilustre argentino, Gio Simeone. Así que todo eso por delante. Y hoy, fijaos, balón, de nuevo balón Puma. Sorteo. Sí, ya vi que ayer Sergio sacó el de invierno. Es chulísimo. Es chulísimo. Todavía no ha nevado en España. Habrá que ver. En breve lo veremos, yo creo. Cuando empiece ese Real Valladolid, Real Madrid el 30 de diciembre, ese tipo de partidos, seguramente habrá que sacar el amarillo para la nieve. Pero mientras tanto, tenemos este. Tengo que decir que he visto los vídeos de la gente dando toques. Ah. Y la gente decía, qué fácil, eres un paquete, lo hago con los ojos cerrados. Te han faltado. No tanta gente lo ha hecho, para que veáis que no es tan sencillo como hombre, parece. Por pero supuesto. Sorteamos 4 balones oficiales de la marca Puma de la Liga para vacilar un poquito la cancha del barrio con los amigos, donde haga falta baloncito fantástico. Ya sabéis, arroba la Liga, el hashtag, utilizáis la etiqueta la Liga M7, que es el capítulo de hoy, y 4 balones como esto tan chulo de Puma en juego. Ya sabéis que siempre, todos los días, tenemos sorteazos y nos encanta, porque lo importante es que estéis ahí. Sí, y yo siempre recomiendo llevar tu balón cuando vas a jugar. Claro. Porque, oye, que el partido está tenso, vas ganando, que me llaman para cenar, me llevo el balón y queda eso victoria. Eso nos ha pasado a todos de pequeño. Hombre, es un clásico, es un clásico. Vamos, Alberto, que quiero empezar a preguntarte ya por lo que pasó ayer, porque, ojo, Inglaterra y Holanda, favoritas, son algunas de las favoritas, con problemas, dificultades. Sí. La pregunta es, a lo mejor no son tan buenas como parecía. Aquí hacemos análisis muy rápido. Nos gusta, al final es el salseo del fútbol, nos gusta enseguida poner a gente por las nubes y hundir a los demás. Pero sí que es cierto que Países Bajos especialmente no me gustó nada el partido que hizo. Es que mereció perder. Es que y lo dijo Van Gaal. Ecuador estuvo fantástico. Luego Van Gaal lo comentaba con el técnico ecuatoriano. Decía que habéis merecido ganar el partido. Y luego Inglaterra se atascó frente a Estados Unidos, que Estados Unidos, con Yunus Musa hablando en los micrófonos después, diciendo que podíamos haber ganado el partido, habían tenido opciones reales, y Harry Kane, la estrella de Inglaterra, Danai, dijo, mira, un puntito, no hemos encajado gol, y ya se quedaron bien, contentos ¿no? los Three Lions con ese empate frente a Estados Unidos. Y Holanda sufriendo, Inglaterra que goleó 6 goles en la primera jornada, ahora resulta que no puede pasar del empate ante Estados Unidos, que sabemos que es un buen equipo, pero parece que pierde ese impacto del inicio, ¿no? Sí, siempre hemos puesto un poco en cuarentena que hay que ver la calidad del rival también, aunque, aunque luego Irán acabaría ganándole a Gales, pero quiero decir que a veces todo sale muy rodado, marcas muy pronto, tienes ocasiones muy pronto, abres rápido la lata y luego parece que todo es más sencillo, pero es que en este Mundial hay equipos que están bien preparados, son equipos que están bien ordenados y que te pueden generar problemas en cualquier momento. Esto es muy largo, Danae, son... Si quieres ganar, tienes que ganar 7 partidos o tienes que jugar los 7 partidos hasta ganar la final y, evidentemente, te encuentras piedras por el camino que te lo dificultan mucho. Aquí estamos viendo la clasificación del grupo A porque ayer ganó Senegal, también lo hemos comentado, 3 puntos y así de abierta y de bonita está con Qatar ya eliminado, el anfitrión. 6 meses preparando el Mundial, Danae, recordemos, los internacionales de Qatar llevan desde junio que no juegan la liga local, solo están todos concentrados para jugar. Pues mira. Derrota frente a Ecuador en la jornada 1, derrota frente a Senegal ayer por 3-1 y son los primeros eliminados de este Mundial. Hay que decir que aquí, pues Países Bajos se entiende que va a ganarle a Qatar fácil, con lo cual pasa la primera. Y ese Ecuador-Senegal del martes a las 4, Danae, si gana Senegal, pasa Senegal, empate o victoria a Ecuador le sirven para que la Tri esté en los octavos de final. Ya tiene Alberto todos los números clarísimos. El grupo B, así es como está, con Inglaterra con 4 puntos, Irán ahí con 3 y Estados Unidos 2 puntos. No ha pasado el empate en los dos partidos. Sí. ¿Cómo lo ves? Bueno, pero está en la pomada, que se diría. Hay un Estados Unidos-Irán, que claro, que eso es un, claro, es un partido, un conflicto geopolítico que no te quiero ni contar. Aquí hay una opción, Danae, remota,
de un triple empate a 4. Imagínate un empate entre Irán y Estados Unidos, la victoria, claro, de Gales a Inglaterra. Si un empate a 4, que habría que dirimir luego los... ¿Tú dices que Gales le puede ganar a Inglaterra? Bueno, wow, ¿no? Eso sería... Eso sería, claro, estamos hablando del tema geopolítico entre Irán y Estados Unidos. Imagínate un Inglaterra-Gales. Lo normal es que Inglaterra pase como primero y entre Irán y Estados Unidos se juegue la segunda plaza. Estados Unidos a mí me gusta especialmente porque es un, sí, equipo joven, dinámico, abierto. Es verdad que esa juventud a veces te puede pasar factura porque te falta experiencia a la hora de afrontar, claro, momentos complicados, pero yo, si me tengo que mojar, creo que va a ganar Estados Unidos a Irán e Inglaterra va a acompañar al equipo estadounidense en los octavos de final. Veremos qué pasa. Vamos con lo de hoy y nos vamos hasta Qatar, hasta Doha, porque Sergio Fernández, ya sabéis que está siempre presto y dispuesto hasta ahora a contarnos la última hora, el ambiente, lo que está pasando. Hay muchas preguntas hoy. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Empezando por qué sabemos del cumpleaños de ayer de Pedri, que se celebró en un sitio, en un restaurante ilustre y conocido, famoso mundialmente. Sí, es verdad, es verdad. Fueron todos a comer al restaurante de Salva, el hombre este que echa la sal por el codo. Y la verdad ¿cómo es que Alberto? ¿Tú sabes? Fue muy divertido porque... Claro, estaba abarrotado y ellos fueron bastante simpáticos, la verdad. No había forma de ocultarlos demasiado, entonces hicieron 200 millones de fotos con toda la gente que abarrotaba el restaurante. Claro. Y estuvo bien, él hizo su numerito de cortarles la carne y de echar la sal y todo el mundo se hizo fotos con él. Nos explicó luego todo lo que habían comido, pero no, o sea, no es que me lo contara, es que me sacó los trozacos de carne tal cual. Y estuvo muy divertido. La ¿pero gente pillaste algo o no? Estas de oro y... ¿Pillaste cacho o no? Imposible, imposible. Me digas. Qué va, imposible. Me fui sin comer. Buah, sí, sí, no. Entre peor, mandar el vídeo, editarlo, es, sí, la dura vida poco glamurosa del enviado, sí, especial, Danae. Sí, 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 sí. Bueno, siempre se pregunta, Sergio, oye, tú que viajas a un mundial, que sales por la, sí, tele, el canal de YouTube, sí, no sé qué, te habrás puesto las botas, banquete. Pero bueno, Sergio, seguro que luego lo habrá compensado de alguna manera. Ya te digo que no, ya te digo que no. Es todo fachada, porque luego yo ayer ni comí. En realidad, sabéis que ahora es el fin de semana, o sea, el domingo aquí es un día cualquiera, se trabaja todo el mundo, que es viernes y sábado. Claro. Entonces, ayer estaba la ciudad mucho más animada, hoy está el Argentina-México, que en realidad aquí es el único partido que le importa a la gente, porque son las dos aficiones más numerosas y va a ser un partidazo. A mí, la verdad es que me ha tocado Francia-Dinamarca, ¿qué le vamos a hacer? Me tocará ir a cubrir el, bueno, Dinamarca, que también es un buen partido, y luego... Y luego intentaré llegar, a ver si me da tiempo a llegar hasta Lusail, al ver casi todo. En teoría no se puede, porque FIFA no te permite acreditarte para dos partidos consecutivos. Ah. Pero bueno, en realidad luego la acreditación está... La acreditación es como... Funciona un poco como la estrella del Mario. O sea, tú vas con ella por todos lados, en el Mario Bros, y puedes entrar a todas partes. Me encanta. Así que voy a intentar... Voy a intentar llegar, a ver un poco, porque va a ser claramente el partido más divertido hoy en un día festivo... Y ya, bueno, tengo con las dos aficiones divertido, Sergio, más numerosas. Si se llevan bien, porque te quería preguntar por eso precisamente, porque ha habido incidentes entre aficionados de México y de Argentina, la cosa está tensa y está muy caliente. Bueno, ha habido. No se le ha dado mucha importancia aquí, la verdad. Entiendo que han sido cosas puntuales, la seguridad aquí funciona bastante bien, pero sí, hay que ver cómo llegan hoy al Estadio Lusail. Recordemos que es el estadio más grande de todo el Mundial, caben 80.000 personas. Ahí se va a disputar la final y va a ser súper masiva el prepartido. Así que esperemos que las piñas con tequila, como dicen los mexicanos, que llevan escondidas... Han pillado, sí, incluso, sí, sí, algún mexicano llevando licor en unos prismáticos y esperemos que todo vaya con normalidad y se pueda disfrutar del fútbol. Bueno, la necesidad agudiza el ingenio, que sí, dice. Hay que tener en cuenta que Argentina, por ejemplo, va a estar en manos del Tata Martino, que es un técnico argentino que está entrenando a México y que evidentemente pues él es un profesional. Eso y es. Evidentemente tiene que sacar adelante el trabajo. Y en México no le tiene mucho cariño. No, no demasiado, ha llegado un poco en entredicho. Pero hay que decir también que en la derrota frente a Arabia Saudí había 10 futbolistas en Arabia Saudí de Al Hilal, cuyo entrenador es argentino también, con lo cual ahí ya siempre con ese corazón dividido. ¿Y cómo se está viviendo? O sea, ¿hay sensación, Sergio, que puede ser ya la despedida de Messi del Mundial? Es decir, o todo el mundo confía que fue un tropezón y que Messi va a llegar muy lejos, porque uno de los alicientes de este Mundial, evidentemente, es si es el último baile de Messi y, claro, si por fin va a conseguir levantar la copa que sí levantó el Diego en el 86. A ver, nosotros por aquí lo que más nos encontramos son aficionados mexicanos y ecuatorianos. Y esos están a muerte con que sea el último Mundial de Messi, te puedes imaginar, claro, ¿no? Entonces, entre esos y que luego todo el mundo se lo quiere quitar de en medio, si puede ser, porque es un rival de muchísima entidad en la parte final del Mundial, pues yo creo que
te diría que un 75% de la gente aquí en Qatar va hoy con México a muerte. Y con respecto a los mexicanos, claro, los mexicanos, cuando uno ve la alineación, pues ya no está Chicharito, ya hay jugadores, por ejemplo, Guardado es un jugador veterano, ¿no? Sí. Pero que, por ejemplo, fue suplente en el primer partido. Raúl Jiménez también suplente porque poco a poco va recuperándose de aquel golpe que sufrió en la cabeza hace tiempo. ¿Qué feeling hay entre los mexicanos? Es decir, quieren eliminar a Argentina, como es lógico y normal, por la rivalidad que tienen histórica, pero hombre, ¿hay sensación de que realmente lo pueden hacer después de ese empate contra Polonia, en el que Polonia, por cierto, perdonó la vida con ese penalti fallado de Lewandowski? A ver, Alberto, ellos están crecidísimos, sí, ¿eh? Crecidísimos. O sea, tengo clavado en el cerebro el canto del Chucky Lozano, que es lo que vas escuchando por todo Doha. ¿Cómo es? ¿Cómo vayas es? Donde vayas hay un grupo de mexicanos. El Chucky Lozano. Están a muerte con ese todo el Chucky tiempo. El Chucky Lozano, y muy bueno. Hola, total, todo el rato. Sí, están siempre así. Y claro que se lo creen, Están arribísima todos. Bueno, claro, tiene ahí al Memo Ochoa. Bueno, tiene motivos, aunque llegaban a esta Copa del Mundo con mucho debate, sí, con muchas dudas por las dificultades que tuvieron para clasificarse. Pero bueno, ahí están. Es que claro, imagínate que dejas fuera Argentina de un Mundial. Eso sería, bueno, tremendo. Vamos despidiendo a Sergio. ¿Qué? ¿Tienes alguna cosa más todavía? Sí, yo quiero con Sergio me quedaría pues 3 horas. No, podríamos estar aquí. Que él tiene que hacer sus cosas y tal, pero Sergio, si te tienes que ir, nos avisas, ¿eh? Has hablado de Ecuador. Ecuador ayer le plantó cara a Países Bajos, de hecho empató el partido, pero seguramente mereció más. Le queda un partido frente a Senegal tremendo y sería histórico también que Ecuador accediera a los octavos de final. El ánimo también de la gente. Yo siempre pregunto, Dané, por cómo está la gente, cómo lo vive y sí, qué ánimo tienen los ecuatorianos de cara a esa finalísima del martes frente a Senegal. No solo los ecuatorianos, que por supuesto ellos se ven, pues eso, como España ahora mismo, ellos se ven fortísimos, sino entre los periodistas la sensación, ajá, que hay es que el equipo de Ecuador puede ser una de las sorpresas. Ahí ha dejado buen sabor de boca y eso que han podido hacerlo mejor, indiscutiblemente, pero es uno de los equipos que más está gustando en este principio del Mundial. Es que dejó una gran sensación, sí, ayer Ecuador y mereció ganar. Es que todas las ocasiones que tuvo estuvo espectacular. El único tema es que ahora Ener Valencia ha salido lesionado de la rodilla. Es verdad, a ver cómo está. Y ha marcado los 3 goles que ha marcado, sí, su selección en este Mundial. Y con respecto a Francia, Sergio, claro, ya sí que te soltamos, ¿eh? Te dejamos ahí pispear que suena. Claro, los franceses también crecidos, me imagino, a pesar de las bajas. Oye, meterle 4-1 a Australia y sobreponerse de esa manera con un Giroud, ¿no?, que ya ha alcanzado a Thierry, sí, Henry como máximo goleador en la historia de la selección francesa, imagino que querrán finiquitarlo hoy mismo ya. Claro, es lo que hablábamos de España. Una vez que en el primer partido ganas bien y encima metes un carro de goles, tienes la clasificación súper encarrilada. Entonces, eso aunque sea te quita el plus de presión y los franceses jugando relajados no deberían tener gran problema hoy. Y si no, aunque lo tuvieran, tendrían una bala más en el último partido. Así que yo creo que lo tienen todo a favor, claro. Están también bastante convencidos de superar sin problemas esta primera fase. Bueno, pues Sergio, gracias. Que tengas un muy buen día y a disfrutar de ese Francia-Dinamarca, que es un buen partido también, hombre. Voy a ver si llego al otro. ¡Ánimo! Bueno, es que es venga, normal, hasta, ¿eh?, luego. Y si hoy el planeta fútbol yo creo que se para con ese partido, vamos a situarnos con los 2 grupos que entran en liza hoy. Grupo C, vemos cómo están las cosas hasta ahora. ¿Quién hubiera dicho, Alberto, que hoy estaríamos enseñando el grupo así, con Arabia Saudí con 3 puntos y Polonia, México 1 y Argentina 0? Esto nadie lo ha apostado, sí, 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 ¿eh? Nadie. Imposible, o sea, imposible pronosticar. Antes de empezar los grupos, uno entendía por la trayectoria reciente de todos los equipos que hay, que México y Argentina iban a estar, Argentina, claramente, y luego México, sí, si acaso, sí, quizá alguna dificultad con Polonia, lo que nadie esperaba era esta clasificación. Con Argentina, insisto en lo que dije el otro día, tampoco hay que ser catastrofista, estás a un punto de tener acceso a la siguiente ronda, es decir, ganando hoy, te metes ya en posición otra vez. ¿Tú crees que hoy gana Argentina? Yo creo que hoy gana yo Argentina. Yo también, ¿eh? Yo lo creo, pero eso hay que demostrarlo en el campo. Sí, a México le falta gol por un tubo, no tiene capacidad goleadora el equipo del Tata Martino y quizá Argentina pueda aprovechar, pero el plan de México va a ser, vamos a aguantar el tirón inicial y a jugar con los nervios, a jugar con la precipitación, claro, a jugar con esa ansiedad que pueda tener el equipo argentino, la escaloneta, lo, sí, puede tener porque ya lo sufrió el otro día y México querrá aprovecharse de ese estado anímico también. Y veamos qué cambios introduce también Scaloni porque seguro que hoy tiene que hacer, va a variar algo en, la, sí, en el once inicial. Vamos al grupo D, el otro grupo en liza hoy para situarnos también
con representantes de la Liga. Enseguida los repasaremos con los cromos. En Francia, ya sabéis, muchísimo. Francia puede cerrar hoy, después de la buena imagen, ¿no? Ante Australia, de la primera jornada. Y Túnez-Dinamarca, ahí están. De Dinamarca algunos esperaban mucho, sí. Alberto. Hay que decir que Australia está ganándole a Túnez ahora mismo. Es verdad. Falta media hora todavía para acabar. Pero Australia estaría segunda con 3 puntos. Pero claro, eso es ficticio porque todavía no ha acabado el partido. Sí. A ver, Dinamarca frente a Túnez no me gustó demasiado, la verdad, lo tengo que decir. Apuntaba a ser una de las revelaciones, lo puede ser todavía, porque tiene a jugadores como Christensen del Barcelona, Eriksen, ¿no?, que ha vuelto a su mejor nivel en el United, tiene a Braithwaite, veamos si juega de inicio. Y Lainey está por ahí también. Pero sí que es cierto que no nos gustó demasiado. Y hoy tiene una piedra de toque muy importante con Francia. Claro. Yo creo que Francia hoy lo va a dejar finiquetado, 6 puntos, y eso le va a dar tiempo también a Deschamps a dar algo de descanso a sus jugadores e intentar no sufrir más daños, más lesiones, porque lo cierto es que entre la previa y el partido del otro día, las bajas están siendo tremendas para el equipo francés. Yo me voy allí a mi posición, la que me gusta a mí, para enseñaros todos los cromos que tenemos hoy en esta 7ª jornada del Mundial, porque es que no caben, Alberto, no caben. A ver, hay que escoger. Vamos a escoger al que crees que hoy va a estar mejor, ¿vale? Por ejemplo, mira, yo me quedo, por ejemplo, Antoine Griezmann. Yo creo que hoy, con Francia, Griezmann va a tener un papel destacado. Mira, no sé por qué, pero... Mira, yo voy a hacer un poco de abogado del diablo y voy a... Yo soy un defensor de las causas perdidas. Es decir, yo, cuando veo una causa perdida, me voy de cabeza y voy con todo. Aquí está nuestro amigo Rodrigo De Paul, ¿de acuerdo? Seguramente el jugador más... criticado, cuestionado después de esa derrota del otro día, porque él es el escudero de Messi, es el que le acompaña a todos lados, a beber agua, a protegerle de los autógrafos, un centrocampista que en el Atlético de Madrid aún no ha acabado de mostrar su mejor nivel. Es así. Fue quien dio el pase a Di María en la Copa América que le gana Argentina a Brasil después de muchos años de albiceleste sin ganar un torneo. Muy criticado. Y quiero ver primero Scaloni. Si mantiene la fe en él, eso es un primer paso. Yo creo que sí lo va a hacer. Argentina es muy querido. Sí, más que en el Atleti, diría yo, ¿no? Sí, más que en el Atleti, porque ha demostrado más con Argentina que con el Atleti. En Argentina es más querido porque ha hecho muchas cosas, pero últimamente está siendo cuestionado porque cuando uno no rinde a su nivel, pues evidentemente está en la lupa. Pero yo creo que hoy Rodrigo De Paul tiene una espina que quitarse y, ¿por qué no?, cuando todo el mundo piensa que ya está, digamos, en dificultades, puede dar un paso al frente y ser importante. ¿Tendrá opciones Rulli de ser titular? Que antes lo hemos comentado así un poquito, con Argentina... Hombre, hay debate, ¿no? Debate hay. Hay debate. El Dibu, sabes que las jerarquías... Rulli está muy bien. El Dibu es un portero, Dibu Martínez, muy querido. Aquel famoso penalti en la tanda, hermano, ¿qué pasa contigo? Es decir, él es alguien, digamos, que te como, hermano, ¿no? Le decía al rival. Que te como. Es alguien muy querido en Argentina porque ha hecho mucho, es alguien muy carismático, muy algo excéntrico en su comportamiento, pero no está bien, Danae. Los goles de Arabia Saudí son buenísimos, puede hacer algo más. Y Jero Rulli en el Villarreal lo está haciendo fantásticamente, quizá... uno de los cambios de Scaloni pueda ser la entrada del portero del submarino amarillo. Pues nada, todos estos futbolistas hoy muy pendientes de ellos, ¿no? Hay tela, ¿eh? Hay mucha tela. Veo por aquí a Camavinga, que no fue titular el otro día. Veo también a Kasper Dolberg, el delantero de Dinamarca, que es un delantero que llegó al Sevilla casi en el cierre de mercado, que llegó sin la forma física adecuada, que no está sabiendo encontrar el gol... y que evidentemente este Mundial le puede servir como relanzamiento, ¿no? Y para recuperar una confianza que parece perdida. Bueno, estos los veis clarísimos, ¿no? Pero hay un cromo que todavía no habéis visto y que vais a ver encriptado. ¿Qué es este? Tenía a dos compañeros entre el grupo anterior de futbolistas que hoy juegan y va en sintonía con este día de hoy en el que deberíamos estar hablando ya así un poquito. Sí. Alberto. Sí. A mí, no sé cómo se te da a ti. Mal. Lo que sí se me da bien es comer un buen asado. Esto se me da muy bien. Esto sí, ¿no? No prepararlo, pero sí comerlo. Así que no sé si esto sirve como pista, pero oye, viendo el trasfondo, viendo tu acento. Viendo tu acento y viendo mis gustos. Que vayan pensando, démosle una vuelta. Vayan pensando. Después nos damos otra pista de quién está detrás de este cromo encriptado. Pero hemos hablado un poquito de la figura de Jero Rulli, ¿no? Del portero del Villarreal. Veremos si puede ser protagonista en este Mundial o no. Nos vamos a detener en la figura de este joven cancerbero de la Liga. La portería de Argentina no tendría por qué temer estando Jero Rulli en sus filas. El portero del Villarreal, con años de carrera también en la Real Sociedad, está en el que posiblemente sea su mejor momento.
En el momento en el que la Liga Santander se detuvo para dar paso a la Copa del Mundo, Rulli estaba con el quinto mejor ratio de paradas del campeonato. De hecho, en las primeras jornadas ha sido el mejor portero del campeonato, puesto que había detenido casi el 90% de los lanzamientos que le habían llegado a puerta. Si unimos a eso la espectacularidad que está mostrando, llegamos a la conclusión de que, a sus 30 años, Rulli está en plena madurez y en un momento vital que perfectamente podría aprovechar Scaloni para Argentina. Con el Dibu Martínez discutido tras el estreno, las actuaciones en el Villarreal de Jero Rulli le pueden abrir la puerta del protagonismo para solidificar una defensa que necesita confiar en el último bastión, algo que en Villarreal tienen muy claro. Pues, gran portero. Sí. Ya sabemos que esto de los porteros es una cosa como muy de momentos de forma, sí, de la confianza que tengas del entrenador, bueno. Pero a un portero cuesta mucho cambiarle, sí, del once, porque ya no solamente cambiar portero por portero, posición, sino que también la comunicación con tus centrales, las distancias, claro, el lenguaje que tú tienes con tus defensores, un cuidado por arriba, tienes uno, es diestro, es zurdo, ese tipo de comunicación, sí, los entrenadores lo cuidan mucho. Y luego también que cambiar un portero es una señal de alarma, de decir, oye, algo fuerte está ocurriendo para que tú cambies al portero. Sí, pero parece que le señalas también. Sí, sí, pero claro, oye, yo quiero un portero que me pare los balones. Y por cierto, Jero Rulli, además de ser leyenda del Villarreal, por ser el portero que marcó el penalti, que le, hombre, dio ese título de la Europa League contra el Manchester United, eso fue brutal. Es de la Europa League. Y este tenis, esa tanda de 20 penaltis, dele, 21. Todos, tiraron, sí, tiraron los 22 que estaban en el campo. Y él marcó. Yo estaba allí. ¿Estabas en el ese campo? Día, estaba en el campo allí, sí, sí. Lo disfrutamos muchísimo. Espectacular, espectacular. Histórico. Y este año, que es un portero que a veces es muy ágil y a veces ha tenido algún error, esta temporada no. Esta temporada de la Liga Santander está parando, sí, balones clave, está haciendo partidos buenísimos. Por rendimiento, esa es una opinión personal, no sé si nos está viendo Scaloni o no. Seguramente sí. Sí. Mi opinión. Sí. Lionel, ahí me tienes, Scaloni. Para mí, Rulli está mejor. Ahora bien, quien se juega el rendimiento eres tú, así que haz lo que quieras. Bueno, yo, Alberto, te voy a pedir que te sometas al juego de los emoticonos, porque ayer me lo hizo Sergio Perel a mí, vale, así que vete a la posición venga, de concursante, que es ahí en medio, porque tienes que relacionar, aquí tenemos cuatro emoticonos, vale, si necesitas alguna pista yo te ayudo, vale, con cada uno de los partidos. Y tienes que empezar por el de arriba, vamos a ir con el primer encuentro, el de Túnez y Australia. Vale. Y piensa a ver qué emoticono podías relacionar con ambas selecciones, con ambos países. Vale. Hoy era difícil, debo decir que Sergio Perela, nuestro editor, se ha roto la cabeza. Yo no sé. ¿Pero qué? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves claro ya? No sé qué le he hecho a Sergio, no sé si a lo mejor le debo algo. A lo mejor le debo algo, ¿eh? No me he enterado. Aquí veo dos leones, ¿vale? Por un lado. Yo te di. Cristóbal Colón. Sí. Dos estrellas, una, sí, blanca y una roja, sí, y una especie de ley seca, ¿no? Exacto, sí. Por lo que veo ahí. Entonces, en Túnez, Australia, las banderas, no sé si te dan alguna pista, sí, de alguna. Sí, sí, hombre. Alguna cosa en común que tengan. Las estrellas, evidentemente. Venga. Venga, va. Venga, la tenemos. Bien, bien, Danae, gracias, gracias. Luego veo también, a ver, si hablamos de ley seca, pues Arabia Saudí tiene toda la pinta. Sí. En cambio, ¿Polonia? En Polonia no. Y con el frío que hace en invierno, pues no sé si iría bien para calentarse. Pero sí, sí. Vas bien, vas bien. Ley seca para el segundo. Va para allá. Prohibido ver cerveza ahí. Así es. Vamos con el Francia-Dinamarca. Que a ver, es que claro, Sergio de historia va sobrado, ¿sabes? Yo, mira, yo me la juego. Como el último es, entiendo que es Cristóbal Colón, ¿no? Efectivamente. Y es ese viaje a las. Porque esta bandera, ¿quieres que te cuente de qué es? Cuéntame, de que yo sé dónde la voy a poner, pero espero no meter la pata, ¿eh? Porque, claro, a mí me lo ha contado Sergio antes. Esta es la bandera de Normandía. Mm-hmm. Porque, claro, los vikingos daneses, ¿no?, ocuparon Francia, se fueron hacia sus que fueron hacia Normandía. Y, claro, Francia y Dinamarca, pues la bandera de los leones de Normandía. Claro, ¿qué te parece? Normandía para Francia y Dinamarca. Aquí hay clases de historia incluso. No, esto es espectacular. Pero que no me hagan caso, que lo busquen bien esto, ¿eh? Sí, porque sí, sí, sí. Y lo último, pues evidentemente Cristóbal Colón en ese Argentina-México tiene que estar. El descubridor. Sí o sí. Así que, oye. ¿Qué? ¿Te ha gustado o no? Lo hemos sacado. Creo que no tienes ningún premio. Vente, ya. No hay ningún premio. Hombre, es que sí. Lo siento, pero. Si me dan un premio por esto sería ya como rebajar, ¿no? Mucho la. Yo creo que hay que subir el nivel, ¿eh? Hay que dificultarlo todavía un poquito más. Yo creo que sí. No sé. Ha sido fácil. Ha sido fácil. A ver, he acertado todas. Hay que reconocer que soy un crack. O sea, ya está. Un crack
como nuestro siguiente protagonista. Qué bien, ¿eh? Qué bien lo he hilado esto. Bien hilado. Un crack bajo palos, también habla con acento argentino. Ha representado a su selección. Estuvo Sergio Perela con un guardameta que es leyenda de la Liga, ha pasado por varios clubes y con un nivel altísimo, Alberto. Sí, además un tipo excepcional, ¿eh? Tengo la suerte. Lo conocemos personalmente. Sí. Lo conocemos de pararse en el tren, en el AVE y vamos a hacer un café a medio trayecto. Sí. Y lo cierto es que es un tipo que habla sosegado, pausado, tranquilo, que cuando habla hay que escucharle porque además tiene la experiencia y tiene el pozo para comunicarlo muy bien. Así que vamos a ver esa entrevista que le ha hecho Sergio Perela a Leo Franco y a ver qué nos cuenta y si nos da alguna pistita más sobre Argentina y sobre los porteros también que actúan en la Liga Santander. Leo, ¿qué te está pareciendo este Mundial que estamos viviendo? Bueno, es un Mundial bastante interesante, quizás porque en la época en la que se está disputando, la forma de los jugadores física es totalmente diferente. No llegan distendidos como cuando terminas la temporada y te centras en el Mundial. Hoy por hoy estamos viendo algo muy, muy esquematizado, muy trabado, con un buen juego, realmente es un buen juego porque ha ido evolucionando el fútbol muchísimo, pero está siendo un Mundial que yo creo que va a ir de menos a más. Argentina, vamos a ver cómo se recupera en estos tres días, porque hacía muchísimo tiempo que no recibía una derrota, batió el récord de imbatibilidad histórica, pero creo que es una oportunidad para aprender. Siempre se aprende en este tipo de ocasiones y es una muy buena manera hoy de demostrar cuál ha sido la base del éxito de Argentina. Ha ido paso a paso, mundial a mundial, asimilando y recibiendo quizás esa experiencia como para hoy convertirse en el líder de la selección. Es de los más grandes del grupo. Se ha formado un grupo alrededor de él muy fuerte y muy humano, que quizás es la fortaleza, como te decía. Tiene un entrenador perfecto para esta selección, tiene las ideas muy claras Luis Enrique, sabe lo que quiere, no da el brazo a torcer por jugadores que pueden estar haciéndolo bien y que es lícito que se lo quiera incluir en la selección, si no están dentro de su estilo y su idea de juego, esa manera que tiene tan tajante de jugar. Los tres porteros son ágiles, tienen una gran envergadura, quizás Robert es el que más envergadura tienen. Tienen un juego extraordinario con los pies. Son realmente exquisitos, yo los envidio porque no tenía esa capacidad. Hoy el 80% de las acciones que realiza un portero en la actualidad son con los pies. Sí, eso, totalmente. Es así, es un dato que hay y nosotros no lo hubiéramos vivido así. Para mí, de los últimos 20 años, el portero ha sido el puesto que más ha evolucionado. Con los años, o ahora viendo el Mundial, te gratifica y te llena sinceramente de orgullo el haber podido participar de un evento así. Era lo que siempre soñabas de chico, pero en el momento... Es espectacular escuchar a Leo Franco. Y además le encantan los datos, domina mucho. Real Zaragoza, Club Atlético Madrid, Real Club Deportivo Mallorca. Y me quedo solo con una pincelada de lo que ha dicho, es que a los porteros cada vez se les pide más jugar con los pies, que están casi más tiempo jugando con los pies que con las manos. Y qué injusto es que cada vez tengas que hacer más cosas. Pero esto es fútbol moderno, el portero, además de parar, Danae, tiene que jugar con los pies y ayudar en la construcción de las jugadas. Trayectoria espectacular y discurso también fantástico, muy interesante de Leo Franco, que seguro conoce y sigue a la perfección a otro nombre ilustre, en este caso, porque él es muy amigo de Diego Pablo Simeone, uno de los hijos futbolistas que nos descubre, Adrián Blanco. Hablamos de Gio Simeone. Mm.
Juliano Simeone ha caído de pie esta temporada en el Real Zaragoza. El futbolista argentino está viviendo su primera experiencia en la Liga Smartbank tras salir cedido el pasado verano procedente del Atlético de Madrid. Y hablamos de un delantero bastante inteligente y espabilado a la hora de atacar el espacio. Es un futbolista que va siempre a la fricción, muy incómodo para todas las defensas y bastante directo y vertical a la hora de atacar la espalda de la defensa contraria. Tiene ese potencial con solo 20 años. ¡Qué bueno Juliano Simeone dentro del área! Juliano Simeone está demostrando tener bastante instinto los metros finales. Esta temporada con la camiseta del Real Zaragoza ya ha generado 5 tantos, 3 goles y 2 asistencias de bastante valor en la clasificación de la Liga Smartbank para el equipo aragonés. El delantero argentino ya debutó la temporada pasada en la Liga Santander con la camiseta del Atlético de Madrid y sobre el césped encarna muy bien lo que representa el apellido Simeone. Juliano Simeone, 19 añitos, sí. Ya 4 goles en la Están Liga. Están disfrutando de él, el sí. Real Zaragoza. El año pasado estaba en el filial de Atlético de Madrid, marcó 25 goles en el ascenso del equipo de Tebeneta a Segunda Federación, le queda muy pequeña la categoría. Y sí. El Zaragoza, es verdad que el Zaragoza está sufriendo un poco. El otro día lo veíamos con Naveira, sí. ¿No? Cómo están ahí luchando y peleando. 4 goles, 2 asistencias y un tipo, como decía Adrián Blanco, muy vertical, muy incisivo, muy determinado. 19 años y es que esa sangre corre por las venas de competitividad, sin duda. Bueno, quiero que juguemos un poco más. ¿Más? Venga, va. Porque ayer no estuviste aquí y estuvimos viendo memes, la creatividad de la gente. Me voy un día y me montáis aquí un... Sí, montamos un circo aquí porque la gente es muy divertida, tiene humor y eso es lo que nos gusta en la vida, Alberto. Vamos a ir viendo memes, tenemos 4. Venga. Y escoges uno, el que más te guste. Vale. ¿Vale? Venga. Y ahora vemos si le regalamos algo. A ver, ¿alguien sabe qué narices hace Osval? ¿Qué te parece? ¿Qué ha metido ahí escondido? Yo creo que... Es un perro argentino y no quiere ver lo que pase hoy. Sí, está ocultándose de lo que pueda ocurrir, ¿no? Bueno, está bien. Un perro, prudente y que se teme lo peor. Dice, yo me quedo aquí, sí, sí. Cuando acabe el partido ya me avisáis. De aquí no me muevo. Tenemos más, ¿no? Venga, vamos al segundo meme. Pero, otro perro. El entrenador de Senegal otra cosa no tendrá, pero estilo tiene para rato. Alberto, ¿qué tienes que decir a esto? Aliou Cissé. A ver, este me ha hecho gracia. Este claro, es gracioso, gracias. Las rastas. Aliou Cissé. Hay 2 entrenadores africanos con rastas. Uno es Rigobert Song en Camerún, otro es Aliou Cissé en Senegal. Rastas, collarcito... Y somos rastafaris a muerte. De nuestro amigo Bisontedor. ¿Esto que es un chihuahua? Es un chihuahua, chihuahua, sí. ¿No? Ojos saltones también, como Aliou Cissé. Bueno, me gusta. Este es bueno. Este de momento va ganando. Venga, otro meme. Es que ahí le habéis dado el corazoncito a Alberto. Allá va Mello. ¡Ah! ¿Ves qué animal es, no? Sí, parece un camello, ¿no? Sí, señor. Por la manera de correr. Y... Pero no sé si lo entiendo, ¿eh? Sí, sí. Hay que hacer el meme y abajo hay que poner la explicación, ¿no? Para que Porque el nuestro es un husky, ¿no? Sí. Jamello. Husky. No lo creo. Vamos al siguiente, va. Pero nos encanta que los animalitos, ¿eh? Con animales está muy... A ver, ¿aquí de qué va? Mi alumno Ferran estaba viendo el Gales Irán en clase en vez de atender y, claro, al final pasa lo que pasa. Sí, escribe el nombre debajo de estas notas. ¿Ha puesto su nombre? Sí, Ferran, se trataba de poner el nombre de las notas, no tu propio nombre debajo. O sea, claro, es que esto era un la, un fa... Sí. O sea, ¿qué ha dicho? Ferran. Sí, pero yo creo que esto no tiene nada que ver con que Ferran esté viendo el partido de Al-Sirán, sino porque Ferran no se sabe las notas y ya está. Y ha puesto su nombre y fuera. A ver, yo me quedo con el de Aliou Cissé, las rastas del perro. Pues hoy mandas parece tú. Aliou Cissé, así que... No se hable más. Para mí se lleva el premio al mejor meme del día. Pues está, no hay ninguna duda. Seguid mandando memes, participando, ya sabéis, en las redes de la Liga. Y podéis ir mandando esto. Dejad rienda suelta a vuestra creatividad para que nosotros nos riamos. Alberto, te voy enseñando una cosa, una imagen que si ayer no la viste, a ver, la tienes que ver y veremos aquí en grande y nos vamos ya a posición.
Luis Enrique, también conocido como Luis Padrique, en las últimas horas ya nos ha enseñado su once de Fantasy La Liga. Sí. Con una curiosidad ahí que ha dado que hablar, ¿eh? Sí. Para empezar, hay que ver que él utiliza el sistema de juego 3-3-4, que este es un clásico, ¿no? Sí. Tú puedes utilizar 3-3-4, algo que él nunca haría como entrenador, pero sí puedes hacer en tu liga Fantasy, así que... Y él no ha llevado a Iago Aspas y ahí está Iago Aspas. Sí, ahí está, sí. ¿Qué te parece? Sí que tiene a Murici arriba también. Sí. Lo dijo ayer. Hay gente que lo ha interpretado mal. Hombre, pero ¿cómo vacilas así? Pero bueno, él tiene Aspas porque es un sumapuntos en el Fantasy. Claro. Hay que actualizar el Fantasy, Danae. Yo, de hecho, antes de empezar el programa, y ahora lo haré otra vez, porque iré refrescando. Ahí. Por ejemplo, tengo a Catena, que tiene sanción. Catena, Katenbauer para mí es fijo en mi equipo, pero esta semana, o la semana que la primera jornada de liga después del parón, no va a estar. Ojo con jugadores como, no lo sé, como Raúl de Tomás, que pueden estar ya en el mercado y los puedes fichar para cuando entren en el mes de enero. Tengo, por ejemplo, a Moy Gómez de Osasuna, que ha sido el mejor fichaje que he hecho últimamente, porque me suma asistencias, me suma gol, me suma puntos. Así que actualizad el Fantasy F5, porque si no, los amigos te van adelantando por la derecha y cuando te das cuenta... Es que Luis Enrique está desatado, cuesta abajo y sin frenos, y él le da igual. Sí. Él habla de Ferran Torres, de su hija, habla de la pareja de Ferran Torres, ¿no? Del Fantasy, de lo que haga falta. No tiene problema. Lo que haga falta. Y nos encanta esta versión del seleccionador español. Nada más, Alberto, nos tenemos que ir ya, ¿eh? Oye, y sobre todo que esto lo decíamos antes, esto es para pasarlo bien, para disfrutarlo. Claro que sí. Y si hay alguien que ve algo que no le gusta, pues apaga y ya está. Y lo que no se apaga es esto, ¿eh? La Liga es mundial, mañana programa número 8 con todo lo que ha ocurrido. Espera, que no hemos resuelto el cromo de Petzela. Ah. El cromo, que ya ahora vas a ver quién es. Vamos a ver. Que casi te lo resuelvo. Ya está, y Germán Petzela. Está. El futbolista del Real Betis Balompié. Yo tenía dudas antes, ¿eh? Entre dos. O era Guido. Claro. O era Petzela. Sí. Así de verde, por la envergadura más o menos, Germán Petzela, el central argentino del Real Betis, un fijo para el ingeniero Pellegrini. Bueno, os acabamos recordando que tenemos 4 balones de... ¿Te los has dejado ahí, Alberto? El blanco, 4 balones de la Liga en juego, para uno de vosotros puede ser. Así que entráis en @laliga, ya sabéis la cuenta oficial de Twitter de La Liga, y seguís las instrucciones habituales. Ponéis la etiqueta, hashtag... La Liga EM7, que es el capítulo de hoy, y podéis ganar uno de esos 4 balones que tenemos hoy para vosotros y que sorteamos como cada día, sorteo espectacular, regalos maravillosos. Cada día hay algo, ¿eh? Si no es la videoconsola, son videojuegos, NFT, balones de La Liga. Pronto, espero que pronto salga el amarillo, el de invierno, así que todo el mundo al hashtag, que vaya al perfil de Twitter y evidentemente a participar. Perfecto. Alberto Yugo, mañana volvemos domingo, ¿eh? Mañana más y mejor. Aquí estaremos, esperamos a todos. Adiós, chao.